Ale y esto es Guapa al Tejer. Acá vas a poder encontrar todo sobre tejido y arte. El día de hoy te voy a enseñar a hacer estos monederos o llaveros para que cuelgues en tu bolso. Acá podrás guardar tu dinero o lo que tú quieras. Si te gustó el tutorial, házmelo saber en los comentarios y cuéntanos qué otra cosa te gustaría que enseñáramos. Si lo tejes, envíanos foticos al Instagram, al igual ve y síguenos, allá damos cursos y asesorías de tejido. Sin más que decir, trae tu lanita, tu aguja y comencemos a tejer. Los materiales que estaré usando son los siguientes. Para la lana yo estaré usando esta que se llama copito. Tiene 100 gramos. Esta es una lana acrílica. Es ideal para tejer todo tipo de proyectos. Acá recomiendan tejerla con aguja número 3. Pero si tejes un poco apretado, te recomiendo que la tejas con una aguja un poco más grande que la que dice en la etiqueta. Para los colores estaré usando lila y el centro amarillo. Aguja número 3. Marcadores de puntos. Aguja lanera. Y tijeras. Para el centro de nuestra flor yo empezaré con este color amarillo. Entonces comenzaremos haciendo un anillo mágico de 15 puntos altos. Entonces hacemos nuestro anillo mágico. Como ya les he enseñado en los anteriores videos, subimos con 3 cadenas, aquí ya llevaríamos 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas que hicimos cuentan como nuestro primer punto alto. Entonces seguiremos haciendo puntos altos hasta completar 15 en total en nuestro anillo mágico. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y vamos a unir al primero. Recuerdan las 3 cadenas. Vamos a meternos en la última y unimos con un punto deslizado. Ahora cortamos. Hacemos una cadena y pasamos por ahí. Esto para que nos quede un poco más apretado. Ahora comenzaremos haciendo los pétalos de nuestra flor. Vamos a coger nuestro color contrastante. Hacemos una cadena al aire. Y vamos a meternos en cualquier punto. Y meto mi lana. Ahora hago 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ese ya sería nuestro punto alto. En esta vuelta, en esta segunda vuelta, vamos a hacer un aumento de puntos altos en todos los puntos. Es decir, 2 puntos altos en un mismo punto. Este ya contaría como nuestro primer punto. Y ahí mismo vamos a hacer otro punto para completar nuestro primer aumento. Ahora seguimos al siguiente punto, hacemos otro aumento y así continuamos con aumentos por toda nuestra vuelta. Terminaríamos con 30 puntos altos. Ya terminé mi segunda vuelta de aumentos. Ahora voy a unir con un punto deslizado en la última cadena. Para la tercera vuelta no subiremos con cadenas, sino que comenzamos en el siguiente punto. Este patrón será así. En el siguiente punto haremos un punto medio alto. En el siguiente punto haremos 2 puntos altos en un mismo punto. Entonces comenzamos un punto alto y ahí mismo haremos otro punto alto.
Para el siguiente punto haremos dos puntos altos dobles. Recordemos que el punto alto doble es coger doble hebra, ingresamos, sacamos 2, sacamos 2 y sacamos 2. Y ahí mismo haremos otro punto alto doble. Para el siguiente punto haremos otra vez dos puntos altos. Y para el otro punto haremos un punto medio alto. Y terminamos con un punto deslizado en el siguiente punto. Aquí ya vemos que se está formando el pétalo, entonces vamos a repetir esto 5 veces. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Empezamos con un punto medio alto en el siguiente punto. Cerramos los 3 que tenemos en la aguja. Ahora en el siguiente haremos 2 puntos altos en el mismo punto. Aquí vamos a hacer 1 y 2. En el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos dobles. Uno y dos. Y repetimos. Acá en el siguiente, 2 puntos altos. Y en el siguiente, un punto medio alto. O media vareta. Y al final terminamos con un punto deslizado. Vamos a repetir esto por 5 veces. Ahora empezamos. Para la cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo por acá. Hacemos un punto bajo, comenzamos con un punto bajo. En el siguiente vamos a hacer un medio punto alto o media vareta. En los siguientes 4 puntos vamos a hacer de a 2 puntos altos. Es decir, acá en este punto vamos a hacer 2 puntos altos. Ahí ya tenemos 1 y 2. En el siguiente haremos otros 2 puntos altos en el mismo punto. En el siguiente otros 2 puntos altos juntos. Y en el siguiente un último grupo de 2 puntos altos. Ya tendríamos nuestros 4 grupos de puntos altos. Miren acá. 1, 2, 3, 4. 4 grupos de a 2 puntos altos. Ahora, para el otro punto vamos a hacer un medio punto o media vareta. Para el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y por último terminamos con un punto deslizado. Así. Repetimos. Comenzamos acá con un punto bajo. En el siguiente vamos a hacer un medio punto o media vareta. Y luego vamos a seguir con nuestros 4 grupos de a 2 puntos altos. Es decir, en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos. Ahí ya lo tenemos, el primer grupo. En el siguiente vamos a hacer otro grupo de puntos altos.
En el siguiente repetimos otro grupo de puntos altos. Y en el siguiente un último grupo de puntos altos. Ahí ya tendríamos nuestros cuatro grupos de a dos puntos altos. Acá los vemos 1, 2, 3 y 4. Ahora en el siguiente punto haremos un medio punto alto, y en el siguiente un punto bajo. Y terminamos con un punto deslizado. Ahí ya quedaría nuestro segundo pétalo. Vamos a repetir esto por toda la vuelta, hasta llegar aquí. Listo, aquí ya terminé mi cuarta vuelta. Ahora vamos a pasar a nuestra quinta y última vuelta. Aquí en esta vuelta vamos a hacerle un pequeño borde para que este nos quede mejor terminado. Entonces comenzamos. Vamos a saltarnos un punto, es decir, acá no, sino en el siguiente, y vamos a hacer un punto bajo. Nos saltamos un punto y en el siguiente haremos un punto bajo. Ahí ya tenemos un punto bajo. Y en los siguientes 8 puntos vamos a hacer aumento de puntos bajos. Es decir, 2 puntos bajos en un mismo punto. Acá ya tenemos el primer grupo. Acá vamos por el segundo grupo. Tercer aumento, solo trabajaremos puntos bajos. Miren, aquí llevo un aumento, dos aumentos, tres aumentos y acabamos por el cuarto. Son 2 puntos bajos en un mismo punto. En el siguiente haremos otro. En el siguiente otro. De a 2 puntos bajos en un mismo punto. En el siguiente haremos otro. Y contamos. Acá se pueden ver. Acá tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos faltaría un último aumento. Listo, ahí ya quedarían nuestros 8 aumentos de puntos bajos. Ahora en el siguiente haremos un punto bajo normal. Nos saltamos este punto. Saltamos este punto de aquí. Y nos vamos a meter en la mitad, pero no acá, sino en esta segunda vuelta. Es decir, aquí donde comenzamos el otro color. Acá nos vamos a meter con un punto bajo. Estiramos y sacamos. Vamos a repetir esto. Entonces comenzamos. Nos saltamos un punto, es decir, este. Nos saltamos este y vamos al siguiente punto con un punto bajo. Siempre nos vamos a saltar un punto al principio y al final de la vuelta. En los siguientes 8 puntos vamos a hacer aumentos. 2 puntos bajos en un mismo punto. Acá ya llevamos un aumento. 2. 3. 4. 5, 6, 7 y 8. Y ya tenemos nuestros 8 aumentos de puntos bajos. Ahora en el siguiente haremos un punto bajo normal.
y nos vamos a saltar este punto y acá en la mitad miramos esto de acá y nos metemos acá en la segunda vuelta, acá con un punto bajo. Y listo. Así nos queda un mejor terminado. Vamos a repetir esto por toda la vuelta número 5. Recuerden siempre saltarse un punto e ir al siguiente. En esta vuelta solo se trabaja puntos bajos. Y nos vemos al final de la vuelta. Listo, acá ya terminé mi flor. Voy a hacer otra igual a esta. Acá ya la tengo. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Las dos flores se cierran diferente. Entonces vamos a cerrar una y luego les enseño a cerrar la otra. En una flor vamos a hacer 6 cadenas. Entonces comenzamos. No lo cerramos ni nada, sino que ahí donde terminamos vamos a hacer 6 cadenas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a meterlo ahí mismo en el punto. Miren, acá en este punto de la mitad vamos a ingresar y cerramos con un punto deslizado. Esta sería nuestra primera flor ya terminada. Entonces cortamos y cerramos. Para esta otra parte de la flor yo voy a hacer 70 cadenas, pero tú puedes hacer el largo que tú quieras. Esta parte será esta en la que amarraremos a nuestro bolso o a donde queramos ponerla. ¿Ven? Esta parte será la larga, entonces yo haré 70 cadenas. Una vez ya hice mis 70 cadenas, otra vez voy a unir al punto de la mitad, a este de acá. Lo uno con un punto deslizado. Corto la hebra y lo cierro. Así ya quedaría nuestras dos flores ya hechas. Con ayuda de nuestra aguja lanera vamos a esconder las hebras. Por ejemplo, vamos a esconder esta amarilla, ingresamos en la aguja y simplemente vamos a esconderlas. En este caso, en la parte amarilla. Entonces tratamos de meternos por los huequitos, por los puntos y metemos. Solo pasamos alrededor de nuestro pétalo. Y cuando ya sintamos que está suficientemente escondido, lo cortamos. Este mismo proceso lo repetiremos con las demás lanitas que estén afuera. Por último, vamos a unir nuestras flores para que se arme nuestro monedero. Cogemos una hebra bastante larga, en mi caso el color de los pétalos, cortamos y la enhebramos.
Entonces comenzamos a coserlo. Contamos en el punto número 12. Entonces contamos de para allá. Contamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Acá nos da el punto número 12. Y contamos del otro extremo también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí en el 12 nos vamos a meter en los dos partes de la flor. No se preocupen por esto, que lo dejen así largo. Luego lo vamos a esconder. Ahora pasamos la hebra por acá y vamos a meternos por todos los huequitos, por todos los puntos. Miren, acá. Y cogemos los dos lados de las dos flores y pasamos. Apretamos. Siempre movemos la hebra hacia acá y nos vamos a meter de este lado. De aquí para el otro lado. Siempre nos vamos a meter así. Esta es una forma de coser para que nos quede un poco mejor el terminado. Entonces otra vez pasamos la hebra por acá, nos metemos en los dos puntos de este lado y apretamos muy bien. Entonces otra vez pasamos la hebra, nos metemos y apretamos. Seguiremos así hasta llegar a este extremo, pero contamos los 12 puntos. Terminaríamos más o menos por acá. Entonces nos vemos cuando lleguemos aquí. Listo, mire, aquí ya llegué a mis 12 puntos contando de para allá. Ahí está. Y ahora vamos a esconder estas dos hebras que nos quedaron aquí. Acá podemos hacer un nudo, volteamos así y metemos la aguja y apretamos. Y ahora vamos a esconder esta hebra, lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a meterla por todos estos puntos alrededor así, dándole la vuelta para esconder bien la hebra. De igual forma, esconderemos esta hebra. Y una vez ya la escondamos, vamos a cortar esta hebra. Y listo. Así ya nos quedaría terminada nuestro monedero de flor. Acá ya podemos colgarlo a cualquier bolso o llavero. Y así funcionaría. Y así de bonito quedarían nuestros monederos.